Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos. Hoy, como todas las noches, 13 de febrero, sábado, al resto de la coronilla de los imposibles a San José, los invitamos a que nos ayuden a compartir esta transmisión para que seamos muchos los que hoy sábado recemos por nuestras intenciones. Vamos a dar pues inicio a la coronilla de la noche de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo poderoso. Ven Espíritu Santo amoroso. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Únanos a San José y a nuestra mamá poderosísima para que podamos entregarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Danos la gracia de orar cada día con más amor, con más fe y con más esperanza. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Santísima Trinidad, por todas las gracias que tú le has concedido a San José. Te pedimos que nos permitas respetarlo como nuestro Padre en la tierra. Amén. Poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes espirituales y materiales. Amén. Oramos en esta primera petición pidiendo a San José por la protección del Papa y de los sacerdotes. Pedimos por la Iglesia, oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos por el incremento de nuestro amor a la Eucaristía y a los sacramentos. Oramos pidiendo también a San José la gracia de formarnos teológica y espiritualmente. Pedimos en un momento nuestro imposible a San José. San José, sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José,
imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti morí. Puro y casto corazón de San José, ruega por nosotros. Oramos en esta segunda petición pidiendo a San José por la protección de nuestra familia. Pedimos a San José que exista la fidelidad a Dios y a la pareja. Oremos también pidiéndole a San José por los matrimonios que pasan momentos de dificultad. Pedimos a San José la bendición para los matrimonios que pasan momentos de debilidad, aquellos que están en problemas, que no encuentran una luz. Pedimos por los noviazgos que se van a casar dentro de pronto. Entregamos a San José a las personas que buscan pareja también. Pedimos a San José por quienes incansablemente oran por eso. A veces un buen acto de fe es entregarle al Señor, como a veces también un acto de fe es pedir constantemente lo que se necesita. Pero al Señor hay que pedirlo con mucho amor, con mucha devoción, y hay que hacer que las cosas pasen. Muchas personas entran en crisis y desesperaciones y empiezan a hacer locuras para encontrar una pareja. Entonces se enamoran de la espiritualidad de las personas y no se enamoran verdaderamente de la persona. Cuando se casan tienen muchos problemas porque no encuentran la espiritualidad que veían de noviazgo. Así que por eso pedimos a San José que ilumine los corazones de quienes buscan una buena pareja, para que encuentren una buena pareja, una buena persona, un buen ser humano. Que no esté dentro de la realidad humana, que sea aterrizado, que sea creyente. Pero a veces quisiéramos bajar a los santos de los altares para encontrar la pareja, y eso no va a pasar. Así que pidámosle a San José una buena persona a nuestro lado. Quienes buscan esa persona, pues pidámosle esa gracia a San José de pedir una buena persona. Pidamos también por la mansedumbre, humildad y obediencia de nuestros hijos, sobre todo aquellos que están en la adolescencia, que pasan también momentos de dificultad, que no creen en Dios, que se han alejado, en fin. Y oramos también pidiendo por las necesidades de nuestros hogares: el arriendo, las cuotas, los servicios, la vivienda propia, el trabajo digno. Que nunca falte el trabajo en las familias. Oramos pidiendo nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible.
imposible, lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto, fe de amor por ti mismo. Puro y casto corazón de San José. Ruega por nosotros. Oramos en esta tercera petición pidiendo a San José por nuestra salud y la salud de todos los enfermos. Oramos por aquellos que están en tratamientos médicos. Pedimos a San José que nos libre de enfermedades crónicas y terminales. Pidamos por todos los enfermos que se encuentran en una UCI. Pidamos por todos los que tienen coronavirus. Oremos por nuestros pulmones, pidiendo a San José la protección de nuestros pulmones. Pidamos a San José también por todas las personas que sufren enfermedades mentales, por quienes esperan un trasplante, por quienes tienen tratamientos médicos, por quienes tienen cirugías. Oremos también pidiendo a San José la sanación para todos los enfermos. Entregamos a San José las almas que han de partir esta noche al cielo para que San José los conduzca. Pedimos también por las almas del purgatorio, con nuestra oración, con nuestras peticiones, puedan salir muchas almas del purgatorio y alcanzar el cielo. Oramos pidiendo nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto, fe de amor por ti mismo. Puro y casto corazón de San José. Ruega por nosotros.
Oramos en esta cuarta petición pidiéndote a nosotros proteger nuestro trabajo. Pedimos por nuestros jefes, compañeros de trabajo. Oramos a San José pidiendo la gracia de ser honestos, de no caer en la corrupción y de no ser apegados al dinero y a lo material. Pidamos a San José la gracia de prosperar en nuestros proyectos y de también pagar nuestras deudas. Que San José bendiga sin engañar, nos libre y nos guarde del robo de nuestros bienes. Pidamos a San José por las personas que buscan un empleo. Hemos recibido bastantes peticiones de personas que llevan varios meses y años buscando un empleo, para que San José les conceda la gracia de un empleo digno y bien remunerado. Personas que deben responder por sus familias, por sus hijos, por sus padres. Pidamos a San José la intercesión para que haya pronto un empleo digno y bien remunerado para tantas y tantas familias que lo necesitan. Y pidámosle a San José también por los que tenemos un ingreso básico, para que por lo menos sea siempre estable, para que nunca falte el alimento, para que siempre se puedan pagar las deudas, para que se puedan cumplir con las obligaciones de colegios, de arriendos, de cuotas y demás. Pidámosle a San José que sea el proveedor de nuestros hogares, que nunca falte nada, que podamos vivir tranquilamente sin pasar necesidades. Oramos también pidiendo el imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti. Puro y casto corazón de San José. Ruega por nosotros. Oramos en esta quinta petición pidiendo a San José por nuestros vicios. Pedimos a San José que aleje de nosotros los vicios, que no permita que nuestros hijos y familiares caigan en ellos. Si tenemos algún vicio, pidámosle a San José que nos permita vencerlo, para que seamos personas sanas y libres. Oramos pidiendo nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible.
José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Puro y casto corazón de San José. Ruega por nosotros. Oramos en esta sexta petición pidiendo a San José que no nos permita caer en los trucos de la adivinación y los engaños de la nueva era. Que San José rompa todo pacto que hayamos hecho con el maligno, que destruya todo trabajo de brujería y hechicería contra nosotros. Pidámosle a San José que aleje de nosotros cualquier don de ocultismo y que destierre todo espíritu de ruina, de pobreza, de enfermedad, que hayan enviado contra nosotros, que nos hayan hecho personas malvadas, personas que no tienen corazón. Pedimos por la protección de nuestros hogares, a San José, que siempre permanezca en nuestros hogares para que no haya ningún tipo de brujería ni acechanza del demonio. Pidamos en un momento de silencio nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti más. Por el casto corazón de San José, ruega por nosotros. Oh amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y la caridad. Oramos en esta séptima petición pidiendo a San José por nuestro país. Pedimos por nuestros gobernantes para que sean temerosos de Dios. Pedimos a San José que conceda a nuestro país la gracia de avanzar económicamente, de educación, que haya una salud digna para todos, un acceso de salud, un servicio de salud digno para todos. Pedimos para que se acabe la corrupción. Ya estaban vendiendo vacunas. Falsas en Cúcuta. Bueno, oramos porque también hay personas que ven negocio en todo. Hemos visto como el tema de todas las cosas que se hacían antes de hace un año, con lo del tema del inicio de la pandemia, de tapetes y todo eso, cómo se ha venido desvirtuando todo ese tema, y cuánta gente hizo negocio también con mala fe, promoviendo una cantidad de infecciones que no habían. En fin, pidamos por la corrupción, para que este tema de las vacunas no vaya a generar ningún cartel, sobre todo en nuestro país, que es tan propenso a los vivos, ¿no? A los vivos, que son más bobos que cualquier otro vivo. Pedimos porque no haya corrupción en ese tema. Pedimos porque este tema de la reactivación económica sea seguro para todos también, para que no se vayan a empezar a perder más vidas solo por lo económico, para que todo esté bien. Pidamos también por el cese de la violencia en muchos lugares del país. Siguen siendo atacadas por las disidencias de la guerrilla, por grupos paramilitares, por bandas criminales. Hemos visto cómo Buenaventura está militarizada, una ciudad que debería ser, yo creo que debería ser la ciudad más moderna del país, esa donde llegan toda la mercancía de la mayoría de puertos del mundo, llegan a Buenaventura, y es una ciudad llena de pobreza y de corrupción. Por eso pedamos a San José que las personas que no conocen de él, de Dios, pues se acerquen, porque también creo que nuestra misión es que lleguemos a personas que no conocen de Dios, para que puedan cambiar sus corazones y ser personas honestas. Pedimos por nuestros gobernantes, sobre todo por aquellos que promueven el aborto, por aquellos que promueven leyes en contra de nuestros hijos, en fin. Y oramos como siempre cantando nuestro imposible San José en esta séptima petición. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Poderosos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti morir. Puro y casto corazón de San José. Ruega por nosotros.
consagramos a la Virgen María, hoy 13 de febrero, todos los 13 dedicados a la Virgen de Fátima. Oramos a ella, pedimos a la Virgen María que se nos cubra con su manto, que nos enseñe a amar a Jesús, que nos enseñe a perseverar en este camino, y que le presente a Jesús no solo nuestro pecado, sino también las ganas de salir adelante. Que no nos quedemos en lo malo, sino que aprendamos a hacer y a reconocer lo bueno que tenemos para dar. San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes espirituales y materiales. Amén. Nos vamos a consagrar a San José, le entregamos todas las intenciones que hemos traído en esta noche y le pedimos que nos ayude a perseverar también en el camino de la oración y la fe. Padre mío, San José, Dios Padre te escogió a María por esposa. Jesús como hijo concedió y de su Espíritu Santo te llenó. Yo, miserable pecador, me confío a tu amor. Amén.
Les agradecemos su compañía en esta noche. Los esperamos mañana domingo 14 de febrero a las 8:30 de la noche por YouTube y Facebook. Esperamos. Los invitamos también a que a partir del próximo lunes se unan a la consagración que estamos haciendo vía Facebook y en el grupo de WhatsApp. También se posteará la consagración. Hay personas que nos han pedido las oraciones que nosotros hacemos vía mail. Con tristeza debemos decir que lo dejamos de hacer porque hay personas que usan estas oraciones para cambiarlas, para tergiversarlas o para hablar mal de las personas que las están enviando. Entonces, a quienes quieran tener las intenciones y peticiones que se hacen en la coronilla o en los rosarios o lo que hacemos de San José, hay unas publicaciones que nosotros hemos hecho en donde están las diapositivas. Entonces van y hacen un ejercicio también de esforzarse un poquito y de copiarlas, porque lamentablemente acá hay personas que usan esto para hacer cosas que no deben hacer. Entonces las publicaciones están las diapositivas, el rosario de San José de las Virtudes está en un miércoles, siempre lo hacíamos con diapositiva, y el rosario también de los Dolores y Gozo está disponible para que lo copien, para que hagan el ejercicio que nosotros también hicimos el día que empezamos a hacer esta coronilla, y era transcribirla, porque es una manera también de aprendérsela. No es porque seamos egoístas, no es porque seamos envidiosos, sino que simplemente pues los recuerdos están ahí disponibles, así que pues se sientan un día y copian las intenciones y las peticiones, y nosotros pues también no damos papaya porque hemos recibido correos de personas que lo hacen con mala intención. Recuerdo mucho el día que ofrecí un sushi de la coronilla y me dijeron que no estaba aprobada por el Papa, que la persona llevaba 80 años haciendo rosarios y coronillas de San José, que esa coronilla era falsa, bueno, una cantidad de cosas, y pues uno queda como de verdad, queda uno como de verdad como triste, porque el objetivo de estas oraciones son simplemente orar. Le agradecemos a todos los que se van a consagrar, a que se unan, a que sean muy juiciosos en la consagración. Como lo dijimos hace 2 días en la transmisión, esto no es para que nosotros nos llenemos de seguidores, no nos interesa. Si por eso fuera, pues abriríamos 300 grupos de WhatsApp para que la gente reconociera que estamos haciendo una consagración con nosotros. Se pueden consagrar en donde les ofrezcan la consagración. Acá el objetivo es que todos conozcamos de San José, no hay ninguna intención de por medio, no hay ningún interés más allá que compartir durante los 33 días el mensaje de amor por medio de San José. Así que, bueno, quienes quieran hacerla con nosotros, bienvenidos. Son oraciones muy sencillas, muy cotidianas, y bueno, vamos a trabajar durante estos 33 días. Y vamos también a partir del miércoles a prepararnos para la cuaresma. Iniciamos ya el miércoles de ceniza y empieza la cuaresma, entonces vamos a ir también compartiendo algunas cositas de la cuaresma para que se unan, para que compartan también con sus grupos y demás. Los esperamos mañana y les agradecemos mucho por la compañía durante todas estas noches. Vamos entonces a terminar esta coronilla de los imposibles de San José. Dulce San José, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como fiel custodio que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos esperamos mañana nuevamente a las 8:30 de la noche. Feliz noche para todos.